Te trae porra, dicen que lo grande se mide del corazón al cielo. Chaparrito dinamita. En la número 3 se viene un toro llamado el terror del desierto. El jinete que lo viene a montar es Chato, Chato de Santa Lucía. Fuerte el aplauso para este Chato. Este muchacho es el menor de la palomilla con 15 años de edad y un gran corazón. En la número 4 viene un toro llamado el Loquillo. El jinete que lo viene a montar es Jinete Sorpresa. Estamos hablando del Cuervo. Cuervo de Degollado, fuerte el aplauso para este Cuervo de Degollado. Por ahí está entre el graderío. Que se ponga de pie el Cuervo de Degollado. Jalisco, fuerte el aplauso para este chivito. Un jinete sensación en el año 2018, todavía el año 2019. Por ahí volviendo de una lesión en su pierna. En la número 6 viene un toro llamado el Junior, que lo viene a montar es el Capi, Capi de Santa Anita. Fuerte el aplauso para este Capi, también capitán de cuadrilla. En la número 7 viene un toro llamado el Marihuano, repite plato el Capi de Jalisco. Dos montas seguidas se viene el Capi, igual quien viene repitiendo plato en la número 8, el toro se llama 3 metros sobre el cielo. Y lo monta el Guti, Guti de San Agustín. Fuerte el aplauso para este Guti. Al igual viene montando dos toros. El de la descendencia Rayito, el hermano del Rayito, jinetes 100% rápido, 100% seguros. En la número 9 se viene un toro llamado el Bandolero. Y lo monta el Burrito, Burrito de Jalisco. Fuerte el aplauso para este Burrito. En la número 10 se viene un toro llamado el Codiciado. Quien lo monta es Malborito, Malborito de Jalisco. Fuerte el aplauso para este muchacho. Él es el que viene a cerrar en la monta estelar. Ellos son los que nos traen el 50% del espectáculo. El otro 50 nos lo trae Rancho Los Ocotes. Que se vengan al centro del ruedo todo el equipo de Rancho Los Ocotes. Fuerte el aplauso para estos muchachos. Al igual queremos invitar a los señores empresarios, a los hermanos Murillo, Álvaro, Santiago, Jesús, Pepe, Juan Carlos, que se vengan. Ellos son los que vienen organizando el día de hoy este precioso evento. Serie del jareteo, señores. Al final de cuentas, estos muchachos no se llevan nada más que el aplauso del público, porque de dinero no hablamos, de fama, de eso así. Creyentes o no creyentes, vamos descubriendo lo que nos cubra la testa. Imploraremos la plegaria al Señor.